A ver. Hola, hermana. Hola, hermana. Nada, chica, te extraño. Mosmunda. Saludos, saludos, mira. Es que nos separaron por buses. Aquí está RD, República Dominicana. RD. Así es, RD hermosa. Gracias. She is not on the bus with me. But when I see her later, I will go live with her in 6 minutes. Oh, it's so funny you just said Venezuela because they're telling her to come to the bus right now. Literally, they just sit in the live chat. They just sit in the group chat. Aquí no está República Dominicana, tristemente. No, no está. Cuando en la final, el 25 de octubre. También vamos con todos. Sí, Silvia. Saludos desde Guanajuato. Saludos. ¿Hablas inglés? Yes, I do. Saludos desde Atlanta. Saludos. Los dos hacen increíble. Gracias. It depends on what language you say. I can't do the R. Puerto Rico. Háblanos un poco de tu vestuario preliminar en la final. Que está muy bonito. Está muy bonito. Yes. O sea, es de los colores de mis colores favoritos. Está muy bello. Brillo. I can't. Me pueden comunicar qué les pasa. Me fui al doctor y todo. La más gringa. Me comuniqué. So I think. Pues mine are different. Ah, ok. En mi vida te quiero. Eso te amo. Tequila. Te amo, Carlitos. Te extraño. Hay que volver a ir a tequila juntos. Gracias. Me encanta el azul. Me encanta el azul. Es de mis colores favoritos. Vas con todo, mi reina May. Gracias. Felicidades, mi amor. Gracias, amor. Es un trabajo de 10. Gracias. Es un top. Un top. ¿Qué? Verás cómo hemos probado dulcecitos de aquí. Siempre nos dan dulcecitos en el camión. Siempre. Rico. Algo que no nos podemos quejar es que siempre, siempre, siempre nos dan comida. Siempre. Llenos de comida siempre y de frutitas. Y de todo. Y cuatro, gracias a mí. Conéctate con Denise Franco. Ay, bebé, ¿cómo voy a conectar? Estoy nerviosa de ti, ya quiero que sea el gran día, bebé. Gracias, Jason. Yo también ya quiero. ¿Usarás el mismo vestido en la preliminar y en la final? Un abrazo, mi amor. Un abrazo, tía. La mejor psicóloga del mundo. Si quieren una psicóloga, más porque sea mi tía. Pero vayan con ella, 100% recomendado. Increíble mujer, especialista en trastornos alimenticios. O sea. Ella. Viéndome en otras dimensiones. Ok, Adana, así va a ser. Hola. Quédate en la corona. Te amo, Ashley. Te adoro.
adoro. Yo te adoro más, Regia. Hermanas, se está dando bocas. ¿Cómo se debe hacer? Pues no decir nada, tranquilizarte, tú sabes lo que eres, lo que vales. Y hacer el trabajo que sabes hacer. A ver. Saludos. Te adoro más. La vi en el aeropuerto. ¿Después ya no? No, yo no la vi más. Pero es que sabes que está en el bus 1. ¿Quién tiene su sentada con Paraguay? Paraguaya. ¿A dónde vamos? A un safari. Qué felicidad. No, neta, no saben lo feliz que estoy. No, no miden mi felicidad, de verdad. Muéstrenos a la chica, lo está haciendo estupendo. Gracias, amor. Se debe estar cargando a decir el wifi. Porque no creo que tenga 4. O sea, ni es chiste, pues. Se debe estar cargando. Sí, por eso. A ver, pícalo. Sí, son 4. Pero recién eran 300. No, mira, es que mira. Acaba de empezar a transmitir. Ah, acaba de avisar. Okay. Se asusta. No. Ah, sí, ahora sí, mira. Sí, pues es que avisa después a veces. La hermosa, hola, hola. Much love from Indonesia, citizen. Thank you so much for the love and support. And thank you so much for residing in this amazing country. You have an amazing country. We love the food, the traditions. The people are so amazing, so overwhelmed. So... everything, they are so lovely, so so respectful, so thank you so much for the love. Venezuela. Mucha suerte, saludos, gracias. ¿Cómo te llevas con mis Puerto Rico? Muy bien, aquí está la Marisa. Wait, hold on. Oh my god, I didn't see it. Oh, que estaba cambiando y no vi. ¿Qué hora? Saludos desde Paraguay, saludos de Paraguay, aquí estoy con su representante. Wow. Y hola. Hola. Ando con la gata. Hola, soy Guatemala. Gata. Ah, gata en portugués, tipo es A. O sea, gachinha se dice tipo que linda en portugués, y es tipo A, gata. Eso me dicen A, gata, pero con una forma de tipo que linda. O sea, de gachinha. A. De gachinha, A, gachinha. Ah. Aquí aprendiendo a hablar. Aprendiendo a hablar en portugués. La gachiña. Hola, hola, la hija de Coronel de México, por favor. Amén, tía. Amén. ¿Quién es la de ti? La turrumila más. Siempre, es bien linda. Muchas gracias, gracias. Te amo, Nelly, que no eres tu amigo. Ay, bebé, el honor es mío. Yo te amo mucho. Te ves hermoso, bebé, gracias. Perfecto, gracias, gracias. Le voy a hacer un tweet a la Isa. En Paraguay hay dos idiomas oficiales, el español y el guaraní. Y en guaraní, hola, ¿cómo están? O, hola, Paraguay. Bye, chapa, Paraguay. Paraguay. Y también Erohaihu es tipo, te quiero Paraguay. Erohaihu Paraguay. Erohaihu Paraguay. Y o sea, por último, tenemos gracias. Pero pronuncia súper bien, dice, saludos. Sí, gracias.
verdad es que... ¿De qué ciudad de México eres? De Hermosillo, Sonora, del norte de México. Ahí tienen su casa todos, tienen que ir a visitarlo, está muy bello y muy rico la comida. De verdad, está muy rico la comida. Vean. Saludos a la North Carolina Winston. Muchas gracias, saludos hasta allá. Te amo. ¿Cómo? Es que en Guaraní suéltame, hay dos idiomas oficiales. No, luego me vine corriendo de live, Oxana. Hola, se escucha de Puerto Rico. Sí, aquí está Puerto Rico. ¿Quién es la de atrás? Es Portugal. Bye. Estás divino, saludos, gracias. Miss Portugal es una mujer. Sí, es muy linda. Es muy bella. Todas son muy lindas, de hecho, gracias a Dios. Gracias. Les estoy metiendo duro y tupido. Gracias. Cada día vamos mejorando, aprendiendo. México del norte, la mejor carne de esa. Sí. Carne de res. Sí, la mejor carne de res. Yo no como todavía carne de res. No sé, te voy a dar. Nunca probó carne de res. ¿Cómo? Sí, aquí está conmigo Paraguay. Angola. Eres para tu corona, amén. La de atrás es la máxima. Sí, tan linda. Sí, voy a tomar muchos fotos de los animales, les voy a enseñar. Vamos. Estamos en República Dominicana. No sé dónde está Rebe, pero cuando la vean, se las subo para que la vean. Gracias por tenerle tanto empeño. Ay, para mí es un honor. Se oye mucho. Sí, es que todos estamos hablando. Entonces estamos en live, pues. Entonces estamos de que, entonces se escucha demasiado. Muchas gracias. Conéctate con el tío de Reinas. Ay, mi tío tan bello. Nicaragua, hermoso país, de verdad. Me quedé enamorada de la gente, de todo. Espero volver a ir pronto. Usted la abra. Me gustaría que sacara mis pelos. Pero es que se ven que el clima de acá es demasiado húmedo, demasiado exótico. Entonces no podemos, bueno, yo no puedo usar el cabello suelto y chino porque voy a traer un desastre. Por eso casi siempre voy a andar así en lo que esté aquí. Ya en Yakarta esperemos que cambie un poco el clima. Y hablé todavía con todos los oyentes. Serenita y Aguesita. Sí. Ay, gracias.
dejaría ser de ella. Burla para este país. De aquí el 25 de octubre es la concentración. Sí, es la concentración. No son muchos días. Ay, no, por mí que dura un año. Nos las pasamos muy bien, la verdad. No crean que es una mala concentración. ¿El 24? El 22. Ah, el 22. ¿Dos días antes? Sí. La preliminar son 2 días antes. Y el traje típico el 20. ¿El 20 y cuánto? El traje típico preliminar 22 y el 25 la final. Como les digo, no. Ay, pero ahorita no. No. Ay, ¿están bien? Se me cayeron. ¿Qué les hace? Que son muchos días de concentración, pero no está mal, porque no las pasamos demasiado bien, porque es muy divertido, nos tratan súper bien, aparte, ya no quiere estar 25 días en internet, ya, o sea, está muy bello. Ahorita les voy a enseñar, estamos como en la parte como turística de Indonesia. Véanos a... Pero entre más te adentras... Entre más te adentras a... Entre más te adentras a... Sales de la zona turística hotelera. Se ve todo súper asiático. Se ven las casitas de películas. Se ve la gente con sus trajes típicos que usan diario. Que tienen aquí como también un turbante. Todo muy bello. Muy, muy, muy bello. Muy, muy cultural. Miren. Ay, no nos vayamos todavía. Mira, ven. Las casas así como muy... Bueno, esa está muy exótica, esta perrita. Hola, amigo. Usan mucho las motos. Mucho, mucho, mucho usan las motos. Ah, mira, es un... Ah, no, es un resort en spa. Pero ven que está... Ven que está muy asiático. Miren. Ahí también está como... Ay, miren. Como asiático. Obviamente está porque estamos en, pero... Me encanta que tienen súper arraigado todo. Pues. No sé si me doy a entender a lo que... A lo que me refiero. Que empiece el vestido a la final. Es un señor increíble. Es que yo les digo, ¿quién me lo hizo? Van a saber. Pero estuvieron dentro de Noé Soto, Ricardo Soto. Y Ibit Lenin. ¿Qué otro tiene? Ah, César Schmidt. No conozco a Andrea Mesa. Fíjense que cuando fui a los Billboard, la estaba buscando, pero sí. O sea, sí estaba como que, ay, Andrea está aquí, a ver si la veo. Y nada más vi a su novio. No la vi a ella. Me encantó cómo te peinaste. Gracias, TV. Qué bueno, ma, que te gustó. Te amo, TV. Mucho. Te extraño. Arriesgate de todo, no sé qué vas a andar, lo mejor de ti. Así va a ser, güey. Aún recuerdo cuando estuviste en Nicaragua. Ay, como si hubiera sido ayer. Y hace un año estuve por allá. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Extraño. Extraño, pero pronto estaré por allá. Ojalá. Tengo que ir a visitar a Claudia. Saludos desde Hermosillo. Saludos a mi tierra bella. Quiero tu cabello chino de nuevo. Todos extrañamos esta cabellera. Pero es difícil mantener un cabello chino, tan chino, con peinados, secadora, plancha, spray, decoloración. Es difícil, no imposible, pero todos los días se les dice cabello, tienes relación permanente. Casi todos los días se arregla el cabello. Ahorita no me lo lacié, solo lo peiné y ya pues con la... ¡Ay, el filtro! Pero, ay, no, qué blanco. Ay, no. Que ando como webcam toy. Entonces, les voy a hablar. Entonces, ¿eh?
Yo nunca voy a Hawaii. Yo, ¿sabes que yo de grande recién me fui a Halloween? ¿Dos veces? Dos veces ha sido. Es que antes no me dejaba. No te dejaba. Tampoco celebrar. Sí, yo tampoco. A ver, a ver. Ay. Ay, 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 bella Laisha, gracias. Saludos de Sinaloa, saludos de Sinaloa. Cabello afro, ah, lo extrañamos, ¿verdad? Con todo y por todo, gracias. La verdad, competencia, traje de baño, sí va a haber. Te amo más, hermana. La chamán de Padilla, Mariel, me gusta contigo, gracias, Gibran. Saludos de Colombia, saludos hasta Colombia. Enfrente de nosotros está Puerto Rico y Pakistán. Practica tu discurso, lo vio. Sí, teacher, lo voy a practicar, se lo prometo. Me encanta la amistad que estás haciendo y formando con Agata. Sí, la verdad, sí, es muy bello. Yo sé que está conmigo, nunca lo he negado, nunca lo he puesto en duda. Yo sé que sí está conmigo, se ha notado, se siente su presencia. Por ustedes lo estoy haciendo. Gracias a ustedes estoy aquí, entonces. Gracias, los amo. San Carlos está bello. Y es turístico. Sí. Sí, San Carlos. Usa el afro, andas en modo rezando. ¿Con quién compartes cuarto? ¿Con Netherlands? What's the best food that you've been like it in Indonesia? What's the best Indonesian food that you've been like? Yesterday we eat duck at the after the sports world competition, and it was really good. It was like duck with rice and with a spicy sauce, and it was so yummy. We loved that. Actually, we eat the Hong Kong plate. Hong Kong wasn't eating her plate, so Agatha and I take it from her. So obviously, we asked. It's super rico, pero tiene mucho hueso. Son muy ricas y todo, pero nosotros los latinos comemos mucho. Los asiáticos comen como cosas de proteína. Comen mucho arroz, claro, como nosotros comemos mucho maíz y tortillas. But it was really good. We love Indonesian food. So yummy. A ver. Costa Rica, ¿va en tu mismo? Pues no, ya van el 1. Es que estamos por orden alfabético, entonces de cero para allá son unos. With Angola, she's very cute. No, she's in the bus one. Presos, gracias. Éxito mexicana, la mejor suerte desde Las Vegas. Gracias, bebé. Suerte. Saludos desde Las Vegas. ¿Cómo te sientes con el cambio de horario? Fíjense que no me pegó, gracias a Dios, porque me dormí todos los vuelos. O sea, vuelo que tenía, vuelo que yo, a dormir, literal. Entonces cuando yo me levantaba con energía y con el horario del vuelo. Un tip, me lo pasó la Alex. Entonces, si tú te duermes en el vuelo y te levantas, va a ser normal para ti porque ya estabas descansada. ¿Me entiendes? Haciendo un ejemplo, like, gracias, Manuel. ¿Cómo te ha tratado Venezuela? Muy bien.
competencia en traje de baño o no? Sí, pues sí, va a haber en Jakarta. Ah, no, va a ser aquí en Bali. Va a ser aquí en Bali, va a ser el 12, pero puerta cerrada. Pero sí va a ser transmitido. Me dijo orgullosa de nuestra reina, gracias. Hoy que hay, hoy hay visita al safari. No saben lo feliz que estoy. Para los que no sepan o si saben, pues les vuelvo a contar. Me encantan los animales. Soy activista por los animales, su bienestar y por la naturaleza en general. Pero los animales, hay una conexión muy bonita entre los animales y yo, porque claramente los amo, los adoro. Porque son los seres vivos más bellos. Sin hablar, te demuestran lo que es el amor, la paciencia y el respeto a sus amos, a la gente que aman. Son súper respetuosos, te dan amor incondicional sin recibir nada a cambio. Entonces son la cosa más preciosa y perfecta que existe. Yo de verdad los amo y estoy muy feliz de que vamos a ser un safarillo. Y yo, hay zoológicos que no me encantan, hay safaris que no me encantan, pero vamos a conocer el safari de Indonesia, que es un safari muy bello. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Hasta ahorita el safari más bello que yo conocí es el safari de Culiacán y el santuario Yellowstone Sanctuary, que es al que yo voy. Y es muy bonito porque no solamente es como un lugar para los animales, sino que es un hogar. Literalmente es un hogar donde tratan muy bien a los animales, donde están para ellos, donde ven su bienestar, o sea, es muy bello. Entonces vamos a ver qué tal con este safari. Pero díganme, ¿qué quieren ver en estos días? ¿Qué quieren? Ustedes díganme, yo lo voy a hacer. Quiero complacerlos. Díganme comentarios. A ver. Mándale saludos. Hola, Laisha. .99. Mi tocaya. Saludos, hermana. El grupo de mi soñadora internacional te apoyó mucho. Gracias, hermana. Y también gustaba. Mi reina, gracias, Tibi. Besitos. Ay, te amo, Tibi. Vamos con todo, Laisha. Desde Puebla apoyándote, gracias. ¿Con quién congenias más? Con muchas, con todas las chicas. Lo bueno que tenemos muy buena comunicación con todas. Lo bueno es que hablo inglés, entonces me puedo comunicar con todas. Todas son súper lindas, todas con todas. Pero las chicas siempre estoy con Paraguay, con Colombia, con RD, las latinas nos unimos demasiado, tenemos el mismo humor, o sea, nos reímos de las mismas cosas, tenemos las mismas cosas, entonces casi siempre estamos juntas, pero yo también me llevo mucho con Pakistán, estamos en un baile juntas. Sí, un deseo. ¿Cómo se dice buena suerte en guaraní? ¿Cómo se dice buena suerte en guaraní? Buena suerte en guaraní. Pero no hay un significado exacto. Usamos ello para español como para español. Pero sí, como para decir buena suerte. No, no se dice buena suerte. Exacto para decir buena suerte en guaraní. En guaraní no se usan palabras exactas. Por ejemplo, bae chapa significa cómo estás, pero también es como hola. O sea, no existe un saludo como hola, es hello. El guaraní viene de justamente de los indios, mi país. Y se comunican entre ellos, pues ellos saben que show. Siempre todos en el país, Yo para. Viva México, viva. Ya queremos corona para México. Sí, ya queremos, ya hace falta. Arriba Hermosillo.
muchacha. La muchacha, la mexicana muchacha. Es que de donde yo soy, de Hermosillo, Sonora, usamos mucho la H. Yo la verdad, nunca lo he perdido, pero muchas veces lo pongo neutro, porque siempre es como, digo, ay, la muchacha, o se fue para, no sé, X. El punto es que... Es que siempre me dicen, muchacha, Ashe, ¿de dónde eres? Y yo, no, de Hermosillo, Sonora. A ver, di 8,888. Y siempre me traen 8, chile chilaco. Entonces, siempre. Y he tratado de ponerlo un poco más neutro. Pero me encanta el acento de Hermosillo. Hermosa, ¿no subirás a en foto de baño? Claro que lo voy a hacer. Hermosa, ahí les voy a la voy a subir. Arriba el norte, arriba. ¿Va a haber o no competencia de traje de baño arena? Sí, sí va a haber, bebés. De Hermosillo para el mundo. Amén. Los son Indonesia. Me encantaron. Ay, qué bonito. Qué amazing. Oh, wait, I hate that. That looks like shit. Hello from Indonesia. Hello from Mexico in Indonesia. Thank you so much for your lovely country for let us being here. Sonora tiene lugares maravillosos a visitar. La verdad sí. Ahorita Agata me estaba preguntando si hay playa en Hermosillo, bueno, en mi ciudad, en mi estado. Y sí, hay unas playas maravillosas. Hay un puerto bellísimo que es Puerto Peñasco. Está la playa de Quino, que es una bahía. Está la playa de San Carlos, que es un lugar turístico mundial. Tiene los atardeceres más bellos del mundo a nivel internacional según National Geographic. Entonces, imagínense. La comida es deliciosa, de verdad no tengo ni idea lo deliciosa que es la comida. Eres muy icónica, gracias. México. La de usa el norte de México. Oh. Me dijeron que buena suerte es Tandepoa. Tandepoa. Sí, buena suerte en guaraní es Tandepoa. Tandepoa. Pero es como todo junto. Tandepoa. Tandepoa. Pero nadie me dice eso. No, no. Pues. Como que nadie dice buena suerte. Sí. Es como que te vaya bien. Ah, ok. Sí. ¿Cómo te llevas con Guate? Muy bien, muy bella. Perdón. Fallas técnicas. Ipona es, bueno, es linda, o sea, de Ipona, sos linda, pero también es, Ipona se usa en varias frases, por ejemplo, de Ipona.